My turn. Hi babies, ¿cómo están? Hoy soy Ariel Cervantes, así dándolo todo. Hoy vine a la Alameda porque quiero hacer un experimento social. Hoy invité a dos chacalones. Uno ya está llegando y quiero presentártelo. Y él es... El otro sí. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hey! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Ya te habías enamorado allá, güey. Sí. ¿Y yo qué pido con él? O sea, ¿por qué te pones mal el cubrebocas? Hay que seguirlo. No lo sé. Me pones nervioso verte así. Toda guapa, esta Ariel. Ariel dicen que somos novios. La verdad es que no tienes tanta suerte como para que yo te dé el sí. La neta es que todavía no. No te lo has ganado, güey. O sea, estás muy corto. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ajá. Ese corazón va a ser mío algún día. Oye, ¿cómo crees que la gente reaccione ahorita que vamos a empezar a deambular como novios? No lo sé, pero se me hace un experimento social muy padre para romper con esa ideología que tiene la gente, ese tabú. Y pues vamos, con todo menos con miedo. Pues vamos a empezar a caminar, así que vénganse con nosotros y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué te pusiste nervioso? O sea, ¿por qué estabas sudando un chorro y venías así de... Ay, es que lo que... Ay, es que... No me quería agarrar. O sea, yo le dije, ya relájate. Y lo empecé a pellizcar así de la mano. No. Sí te quería agarrar. Pues sí, me da un poco de nervios. Porque... es algo nuevo para mí y todo lo nuevo siempre va a causar algo en ti, una sensación, y si es como nervios de que la gente sí se te queda viendo muy cabrón. Venía diciéndome tranquilo, ven, sonríe, actúa, o sea, es parte del experimento social. Pero es verdad que hay varias miradas que también logré notar, unas también de deseo, o sea, también la gente así como, wow, mamacita. Otros como ya saben, hay pinches, ya saben qué, sin mencionar. Sí. Y te das cuenta de las diferencias en miradas. Yo creo que yo tengo la libertad de ponerme la ropa que a mí se me antoje y de vestirme como quiera yo, y ya nadie debe de cuestionarme nada. Pero justo la gente es como, pero ¿por qué tú sí? ¿Y por qué es libre? No sé, eso es lo que le causa mucho conflicto a la gente. Gracias.
gente está muy cabrona. Sí. Hay una chava que está, te había así y todavía se volteó así. Así. La gente obviamente voltea, o sea, ven a semejante muñeca y dicen, ay, ¿quién es? ¿Quién es la Barbie que está allá? La verdad es que sí te ves muy hermosa, te ves muy linda. Esa es... ¿Ya te enamoraste? Esa, sí, desde ahora sí van a decir enamorado. Que te enamoraste. Le voy a echar muchas ganas para mandarme ese corazoncito. Que digan lo que digan, es padre caminar a tu lado, fuera de todo. Eso. Tiger va llegando y vamos a grabar. Miren, Tiger no le da miedo. ¿Cómo te sientes? Pues bien, ¿por qué tendría que darme miedo esto? O sea... Está muy mal todo ese tabú que tiene la gente que no te deja ser tú mismo. Y me enoja cuando realmente te limita la sociedad. No puedes ser tú. A mí tampoco me da miedo. A él sí le da miedo, la neta. Estuvo súper coñón, le estaban sudando las manos, pero vamos a ver qué show. Realmente lo que a mí me chocó realmente fue la reacción de las personas, ¿no? Me enoja mucho ver una persona que se te queda viendo por el simple hecho de que nosotros pues, vamos caminando siendo nosotros, ¿no? Esa forma de reprimirte realmente es lo que nos está matando, ¿no? Lo que está matando el alma de todos. ¿Quién es quién para decirte que no lo hagas, no? O sea, el momento en el que tú dejas de ser tú, te perdiste. Ya no eres tú, se perdió tu esencia. Oye, ¿te causó un poquito de conflicto en las miradas? No, fíjate que no, fíjate que este, me sentí yo muy bien incluso al poder caminar contigo. ¿Por qué? Porque en cierta forma les das en la madre a ellos mentalmente. Eso, ellos, buen punto. Ellos simplemente pues quieren que tú hagas lo que la sociedad ya está dictaminando. Si tú llegas a salirte de lo que la sociedad quiere, ya no encajas y empiezas a tener miradas feas, agresivas. Porque nosotros sí podemos ser quienes queremos ser y ellos no. Entonces ahí entra el conflicto donde la ciudad no los deja a ellos ser. ¿Por qué? Se iba a caer. ¿Quién? Un punto que quería llegar con este video, que la gente comprenda que el hecho de que yo me quiera venir como se me antoje, o sea, de niña, de drag, de lo que se me antoja a mí, o sea, con tacones como niño no tendría por qué afectarlo, ser la burla de alguien.
sean ustedes mismos, no dejen que nadie ni nada afecte su personalidad, su identidad. Tienen que tener su propia identidad, chavos. Y pues, que el mundo siga hablando, que siga dando tanta mierda. Ustedes soporten, soporten, y ellos seguirán criticando, pero siempre desde el mismo lugar. Yo no podía, si estaba nervioso, ¿eh? Sí, se notaba. Babies, con eso terminamos este video. ¿Ustedes tienen algo que decir? ¡Sé auténtico! No pierdas nunca tu identidad, brother. Nunca, nunca, nunca pierdan su esencia. Oigan, sigan a estos hombrezotes de Nesa, chacalones, instructores, hacen calistenia. ¿Y en dónde los puede seguir la gente? En nuestro canal Entrenamiento con Jesús, que próximamente va a sufrir un cambio de nombre también ya en estos días. Ok, ¿no? Pero ¿cuáles son sus Instagram? Jesús Lozada Fit. Tigre-bajo, Nesa York. Eso, oigan, vayan por favor a seguirlos. Tienen fotos increíbles. Mucho cuerpo, mucho ejercicio, los van a motivar. Neta, se la van a pasar increíble. Vayan a su canal a suscribirse porque pronto voy a estar por ahí. Y vamos a hacer varias cosas allá con los chacalones de Nesa. Por favor, síganme en mis redes sociales, @DamianDGC en todo. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho. Y adiós, vámonos.